Sobreviviendo 700 días en Minecraft Hardcore. Cada vez estamos más cerca de los 1000 días. Llevamos muchas construcciones y la cosa todavía no para, porque hemos hecho nuevas granjas, nuevos proyectos y también logramos terminar uno que otro que teníamos pendiente. Por cierto, creo que llegó la hora de hacer el beacon de Netherite. Todo eso en este video, así que no se vayan a perder esta locura. Ahora sí, les dejo con este episodio. Por cierto, un saludo a esta persona que me sigue en Instagram. Estamos en el día 600 del Minecraft Hardcore. Y si vieron el anterior episodio, habrán visto cómo conseguimos al Panda Café y al Ajolote Azul. También, si no han visto los primeros episodios, se los recomiendo mucho para que puedan ver todas las locuras que hemos hecho hasta ahorita. Así podrán ver cómo hemos conseguido todas estas locuras empezando desde cero. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos nuevos días? Hay demasiadas cosas por hacer, así que las iremos haciendo de poco en poco. ¿Qué les parece si completamos una de las granjas que tenemos en este tablero? Esta vez vamos a hacer la granja de pólvora. Tengo esta que genera muchísima, pero quiero hacer una muchísimo más poderosa. Primero, vámonos al End. Necesitamos unos cuantos caparazones Shulker. No estaría mal hacer una granja, pero creo que todavía tenemos tiempo. Necesito unos 20 caparazones, así que a farmear un poquito. En total pude conseguir 8 caparazones de esta End City. Vámonos a buscar otra. Esta se ve prometedora y tiene barco, así que me voy a llevar la las elitras, los diamantes y la cabeza de la dragona. Ahora sí a farmear. Miren, acá tenemos una plantilla de herrería, me la voy a llevar, ¿por qué no? En total pude conseguir los 20 caparazones Shulker exactos. Vámonos, llegó la hora de ir a casita. Miren, acá me encontré otra de regreso. Solamente me voy a llevar las elitras y la cabeza de la dragona, ¿por qué no? Así ya tengo más. Bien, GG's. Vamos a hacernos muchos cofres y de una vez iré guardando todas las cosas importantes que agarré. Con los cofres nos hacemos un montón de Shulkers y gracias a lo que hicimos ahora tenemos un montón de almacén. Esto es lo que nosotros utilizaremos para hacer la granja de pólvora. Conseguiremos muchísimos stacks en cuestión de minutos. El plan es completar todas estas armaduras de Netherite. Y por si fuera poco, también vamos a empezar el beacon de Netherite. Así que es muy importante esta granja. Para eso vamos a necesitar 1600 bloques de construcción. Como no tengo muchos materiales, utilizaré piedra. Solo que esta la voy a convertir en ladrillos para que se vea mucho mejor. Ahora necesito losa. Y ya tendríamos los primeros dos materiales. Ahora necesitaremos uno un poquito más complicado. Y son 15 stacks de trampillas. El lado bueno es que nosotros tenemos demasiado hierro. Ahí las tendríamos, trampillas completadas. Ahora toca reunir vidrio. Pero igual será fácil ya que lo podemos recolectar con estos aldeanos. Con todo esto estaríamos sobrados. Vamos a hacernos un montón de cofres. Y ahora nos hacemos un montón de tolvas. Esto es lo que utilizaremos para el almacenamiento. Y ahora en la lista de materiales llevamos dispensadores y observadores. Nos hacemos muchas cubetas, compramos fogatas y ahora nos hacemos un bloque de redstone. Y prácticamente con todo esto pudiéramos hacernos una granja de pólvora. Que por cierto, todos estos materiales que recolectamos son solo para un módulo y nosotros vamos a hacer 4. Lo que quiere decir que esto que hicimos aquí hay que volver a hacerlo otras 3 veces. Pero primero, ¿qué les parece si hacemos un módulo para que se den una idea de lo que vamos a hacer? La granja la tendremos enfrente de este templo marino que vamos a vaciar. Así es, gente, vaciaremos esto en este episodio. Y para que se vea todavía más épico, tendremos una granja cuádruple aquí enfrente. Vamos a hacer un cuadrado de 19 por 19. Y ahora vamos a rellenarlo todo, pero dejamos 3 de espacio en la parte en medio. Acá lo tendríamos, el espacio de 3 por 3. Tocaría rodear toda la plataforma que hicimos. Ponemos más bloques en las esquinas. Y ahora hay que ir tirando agua hasta que todo llegue al centro. Ahí quedó toda el agua lista. Y como pueden ver, llega al centro. Esta granja es un clásico, así que de seguro más de uno ya la conoce. Después de colocar todo el agua, tocaría poner el lugar donde se van a estar generando los enemigos. O más que enemigos, exactamente creepers. Contamos 7 bloques hacia cada lado. Y ya que contamos los lados, ahora unimos en forma de estrellita. Y una vez que tenemos esta plataforma hecha, toca sacar el vidrio. Y esto es lo que nosotros utilizaremos para que no se vayan a generar arañas en esta granja. Solo queremos que se generen creepers aquí adentro y lo vamos a lograr de esta manera. Vamos a romper la punta del bloque de al lado y colocamos vidrio y también un poco en la parte en medio. Ahora en esta plataforma ya no se van a poder generar arañas, pero todavía se van a poder generar muchísimos tipos de mobs como zombies, esqueletos, etcétera, etcétera. Ahorita van a ver cómo vamos a solucionar ese problema, pero para eso tenemos que hacer la plataforma de arriba. Bien, ahí quedó. Ahora regresemos aquí. Para que solo se vayan a generar creepers, lo que hay que hacer es colocar trampillas en todo el techo.
hecho. Pudo haber utilizado trampillas de madera, pero de hierro se me hace mil veces más fácil. Para que entiendan cómo es que va a servir esto. Las arañas necesitan mucho espacio para poder aparecer. Pero como nosotros pusimos vidrios a los lados, ellas no van a poder aparecer. Y este vidrio que pusimos aquí cumple la misma función. En el vidrio no se pueden generar enemigos aunque sea de noche. Así que aquí no se va a poder generar nada en este espacio. Las arañas no tienen dónde aparecer. Y ahora, los zombies y los esqueletos tienen dos bloques de altura. Lo que quiere decir que necesitan dos bloques de espacio para poder aparecer. Pero como nosotros pusimos trampillas aquí, pueden observar que esto ya no tiene dos bloques de alto, sino que tiene como uno y medio o un poquito más. Así que no tienen el suficiente espacio para poder aparecer. Por alguna extraña razón, esto igual funciona con los bebés zombies. Así que solamente nos quedan los creepers, los cuales sí van a poder aparecer. Y en una plataforma de 10 pisos, imagínense cuántos se van a generar. Y no solo tendremos una plataforma de 10 pisos, sino que tendremos otras 3 a los lados. Pero bueno, yo creo que ya entendieron, y si no, ahorita lo van a ver. Completemos las otras 9 plataformas que nos hacen falta. Acá tendría la segunda plataforma. Vamos a por la tercera. Y ahí quedó, amigos míos, después de un buen ratote. Hemos completado los 9 pisos de nuestra granja de pólvora. Ahora tocaría hacer el paso final, que es techar todo este lugar. Primero lo vamos a hacer con piedra y el resto lo vamos a hacer con losas. Vamos a contar 17 losas bajas hacia cada lado. Y una vez que tenemos todas las puntas listas, simplemente tendríamos que conectarlas en forma de estrella, igual que allá abajo. Bien, creo que ya saben qué es lo que se viene. Ahí quedó, solo me hizo falta la parte en medio. Pero como vamos a hacer aquí un mecanismo de reloj, mientras tanto lo voy a dejar así. Vienen los pasos finales, que son colocar observadores junto a un dispensador. Hay que hacer esto hasta la parte de abajo. Nada complicado, es algo muy sencillo. Luego a cada dispensador le vamos a poner una cubeta de agua adentro. Una granja bastante fácil, ¿no creen? Con esto ya pudiéramos tener mucha pólvora. Pero nosotros no nos conformaremos solo con este módulo, sino que reuniremos un montón de materiales para poder hacer otros 3 a los lados. Esto va a estar muy loco. Lo vamos a hacer justo aquí a la izquierda. Cuando este templo esté vacío, tendremos unas vistas espectaculares a la granja allá enfrente. Ya tendríamos toda el área lista donde va a estar el agua. Así que ya saben qué es lo que se viene. Ahora vamos a por las plataformas. Tienen que ser igualitas a las que tenemos aquí enfrente. Esto va a ser muy tardado, pero todo sea por las armaduras y por el beacon de Netherite. Primer módulo, quedan otros 9 por delante. Nos vemos cuando ya esté todo listo. No sé cuánto tiempo llevo poniendo bloques, pero creo que voy a quedar loco, no les voy a mentir. Ya hasta se me está empezando a caer el cabello. Creo que dentro de poco voy a ser el maestro limpio. Todo esto lo vamos a romper y lo vamos a reemplazar por bloques, que creo que se ve más chido así. ¡Vamos! Lo logramos, no lo puedo creer. Nada más me haría falta poner las trampillas de este último piso. 2 granjas de pólvora terminadas. Así que a rellenar todo como hicimos en el de aquí al lado. Si se preguntan por qué pongo losas bajas, es para que no se vayan a spawnear enemigos en la parte de aquí arriba. No sé si lo sabían, pero en las losas bajas del juego no se puede generar nada. Así que es por eso que lo hago de esta manera. Techo terminado. Colocamos observadores y dispensadores y terminamos. Lo logramos. Segunda granja terminada, ahora sí. Esto va a ser muy tardado. A darle caña, se ha dicho. Nos encontramos en el último módulo. Y ya que quedó el techo, colocamos los observadores y los dispensadores con su respectiva cubeta de agua. Y ahora el paso final, colocar otro techo. Esto nos sirve para que adentro esté todo oscuro y así lógicamente se generen un montón de enemigos. Una más y lo logramos, no lo puedo creer. Miren que hay un creeper y la granja ni siquiera está encendida. El primero. Ya estamos en el último piso, techo completado. Y me acabo de dar cuenta que me hacía falta el de aquí enfrente también. Dios mío, estamos a nada, no lo puedo creer, estoy bien cansado, llevo mucho tiempo en esta granja. Colocamos las losas y GG's. GG's. Sí, señoras y señores, lo logramos, no lo puedo creer. Nada más se me estaba olvidando colocar los dispensadores y observadores aquí, sino cómo va a funcionar esta. Ahora sí que sí, ya que tenemos las 4 granjas completadas, tocaría hacer el almacén, que va a ser muy divertido. Chéquense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar fogatas en el hueco de 3 que dejamos al principio. Ese de ahí, para que se den una idea. Tengo que hacer esto en todos los módulos. Rodeamos para que no se vaya a salir la pólvora que va a estar cayendo por ahí. Y ahora hay que colocar una tolva enfrente y todas tienen que estar conectadas a esa. Hay que hacer lo mismo en todos los módulos. Colocamos un dispensador donde pusimos esa última tolva y con 2 observadores hacemos que esto siempre esté disparando. Así todo lo que entre a estos dispensadores va a salir volando. Y una vez que tenemos esto, ahora vamos a buscar el punto AFK de la granja.
que sería como en la capa 203. Buscamos el centro y ahora tocaría subir. El plan será que toda la pólvora se almacena aquí arriba. Para eso vamos a necesitar muchísimo vidrio. Vamos a hacer una pequeña plataforma por acá. Y en estos cofres de aquí es donde se va a estar almacenando todo. Aparte de que vamos a tener unas buenas vistas al templo marino cuando lo vaciemos. Creo que con esto es más que suficiente. Ahora vamos a conectar tolvas en la parte de atrás. No va a ser necesario hacer un ítem sorter porque esta granja solo va a recolectar pólvora. Hay que hacer que todo llegue a esta tolva que está aquí. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues déjenme les muestro. Hay que hacer un túnel hasta la parte de abajo, que llegue hasta por aquí. Ahora vamos a subir. Listo, hemos llegado. Ahora solo tocaría hacer cosas en la parte de abajo. Vamos a hacer un camino para allá. Y ahora solo habría que bajar eso hasta la parte del almacén. Creo que ya saben qué es lo que vamos a hacer. Vamos a proteger los bordes para que no se vaya a salir ni un solo ítem. Y ahora hay que volver a bajar. Vamos a hacerlo con el agua, que es más fácil. Tocaría hacer 4 caminos que estén conectados hasta la parte de este túnel. Suena complicado, pero realmente no lo va a hacer. Todo lo disparado saldrá por ahí, así que solo hay que hacer un camino todo derecho. Casualmente aquí quedó simétrico. Llega hasta acá, así que estos bloques sobraron. Ya podemos ir quitando el agua. Ahora tocaría hacer una línea hasta allá. Y ya que se conecta todo, tocaría proteger los bordes. Solamente protegeré el techo donde está el dispensador para que no se vaya a salir ningún ítem. Todo lo demás no va a ser necesario techarlo. Esta primera parte ya quedó, nada más haría falta la otra. Yo creo que ya saben qué es lo que viene. Colocar corrientes de agua que lleven todos los ítems hasta esa columna. Vamos a colocar carteles y un hielo donde pusimos el cartel. Así que hay que hacer este patrón hasta llegar allá. Ahora vamos a cerrar esto para que en el elevador no se vayan a salir los ítems. Ahí quedó, zona completada. Pongamos el agua que hace falta. Y ahí quedó todas las corrientes de agua en la parte de abajo listas. Y ahora para hacer el elevador, tendré que hacer que el agua vaya un poquito más hacia acá. Justo así. Necesito muchas algas marinas. Y ponemos arena de almas en la parte de abajo. Una cubeta en la parte de aquí arriba. Y todo esto lo llenaremos con algas. Las quitamos y esto debería de ser un elevador que nos lleve hasta la parte de arriba. ¡Excelente! Solamente hay que hacer que estas corrientes lleguen hasta allá y volver a hacer otro elevador. Miren, casualmente quedó perfecto. Volvemos a hacer mismo con la arena de almas y ya estaría todo listo. Solo que tengo que colocar un letrero aquí para que no se vaya a salir el agua. Y si no estoy mal, esta fila de tolvas tiene que estar un bloque más arriba, que llegue hasta aquí. Ahora sí, esto lo tenía mal, era un bloque más arriba. Ponemos la última tolva, el letrero, y nada más nos haría falta colocar las algas. Bien, lo tenemos. Rompemos y esto se vuelve un elevador. No puedo creer que estemos a punto de terminar esta granja. Es una locura. Una vez que estos cofres se llenen, las tolvas empezarán a almacenar todo en el siguiente. Y una vez que estos se llenen, en el siguiente, así hasta llegar al final, que es este. Vamos a quitar estos bloques de una vez. Ya tendríamos listo lo que es el elevador de ítems. Vamos a colocar losas donde pusimos el agua al principio, en el cuadrado, para que no se vayan a generar enemigos en la parte de aquí abajo y podamos quitar las antorchas. Así de esa manera todo va a estar oscuro y se van a generar enemigos en el primer piso. Ahora sí que va quedando todo muy oscuro, ¿no creen? Paso final para encender la granja. Vamos a hacer un reloj igualito al que tenemos en la parte de aquí atrás en nuestra granja de caña de azúcar. Colocamos un bloque enfrente, un bloque de redstone justo acá y dos tolvas mirándose a sí mismas. Colocamos dos bloques, dos comparadores, dos gotas de redstone y dos pistones pegajosos viéndose así. Ahora vamos a hacer lo mismo en los otros tres lados. Una vez que ya tenemos todos los relojes listos, toca agarrar un montón de bloques randoms. Y ahora creo que exageré un poco con los bloques, pero solo hay que poner 32 por cada tolva. Como pueden ver, esto es como una especie de reloj que va moviendo el bloque de redstone hacia un lado. Esto nos va a servir ya que nosotros vamos a colocar dos gotas de redstone justo aquí, que servirán para activar los observadores y así hacer una cadena de agua que llegue hasta la parte de abajo. Todas las antorchas que hayamos puesto anteriormente se quitarán gracias al agua, así que no va a ser necesario que vayamos piso por piso quitándolas. Colocamos más gotas de este otro lado y por último aquí. La granja ya estaría 100% oscura. Vamos a subir rápido. Vamos a quedarnos AFK unos 10 segundos, ¿qué les parece? Y ahora ya que pasaron esos 10 segundos, vamos a bajar a ver si se generaron creepers. ¡Dios mío! Pues sí que se generaron creepers. Miren cómo están cayendo, miren cuántos hay ahí. Al mismo tiempo están cayendo aquí. Mientras
Mientras esos están quemando y estos de acá también. Vamos rápido a la parte de abajo. Hay que ver si todos los ítems están yendo. Miren, miren cómo está yendo la pólvora. Miren cómo sale por los dispensadores. ¿Ya vieron? Se está moviendo por todos los túneles, yendo directamente hacia el elevador. Vamos a subir. Vamos a ver cómo va la segunda fase. Dios mío, la pólvora literalmente sale volando demasiado. Hay que poner un techito aquí. Vamos a ver si llega hasta el final. Está subiendo. Eso quiere decir que todo está funcionando correctamente. Si abro este cofre, debería haber pólvora aquí. Pues GG's, amigos míos. En tan solo 10 segundos pudimos conseguir 48 de pólvora, más lo que tengo en el inventario. Si eso conseguimos en 10 segundos, entonces ¿cuánto vamos a conseguir en unas horas? No tengo ni la menor idea, pero vamos a averiguarlo. Pero primero vamos a colocar el techo para que no salgan volando los objetos. Bueno, nos vemos en unos días. Deseenme mucha suerte. Estamos en el día 645 del juego. Y como pueden observar, nuestra granja ha recolectado un montón de pólvora. Y eso que solamente me quedo unos cuantos días. Imagínense si te quedas muchas horas. Pero bueno, llegó la hora de avanzar a la siguiente fase de estos 100 días. Para eso necesito 4 shulkers vacías. Llegó la hora de recolectar muchísima arena. Por cierto, ¿saben qué se me estaba olvidando? Quitar todos estos bloques que ya no nos sirven. Dios mío, ¿qué hace ese buen hombre ahí? Bueno, la pregunta realmente es, ¿qué pasó con ese hombre? Vamos a llevarnos todas las esponjas. Y ahora sí a terminar de romper. Por si se lo preguntan, así es como nos quedó la granja. Literalmente es una bestialidad, produce demasiados materiales. A continuar con la arena. Estas fueron todas las shulkers que pude recolectar de momento. Ahora, esta arena la vamos a combinar con esta pólvora. Necesitamos hacer muchísima TNT. No sé cuánta vayamos a poder hacer, pero hay que hacer un montón. Me dio para hacer nada más y nada menos que... ¡Oh, qué casualidad! ¡Una shulker entera! Esta fue toda la TNT que pudimos hacer. Junto a estas pociones de visión nocturna, es lo que nosotros vamos a utilizar para minar escombros ancestrales. Por cierto, otra granja completada para nuestra tablita. Cada vez nos hacen falta menos. Pero llegó la hora de terminar las armaduras. Nos lanzamos poción de visión nocturna, hacemos un túnel hacia abajo y entre dos chunks minamos todo derecho. Creo que ya saben qué es lo que se viene. Primera explosión. Allá están nuestros primeros escombros. No sé cuántos vayamos a recolectar, pero vamos a gastar toda la shulker. ¿Qué les parece? Llevamos 3, 4, 5, 6. Escombro número 12, número 20. Escombro número 30, 40. 50, bien que explote esta locura. Chéquense esto, 4 escombros en la primera explosión. Un primer stack de escombros ancestrales. Pero aquí no acaba la cosa, vamos a por los siguientes. Chéquense todos los escombros que hay por allá, esto es una locura. Llevamos un stack y 32. Parece ser que eso fue todo por esta explosión. Casi 2 stacks. Ya casi me quedo sin TNT, pero llevamos muchos escombros. Miren, acá me encontré uno. Gente, lo conseguimos. 2 stacks de escombros ancestrales. De una vez vamos a por el tercero. Ahora sí lo conseguimos. 3 stacks de escombros ancestrales. Lo mejor de todo es que ya tenemos todo listo para el cuarto stack. Vamos allá. Me encontré unos aquí haciendo el último túnel. Ahora sí me quedé sin TNT, que sea lo que la vida quiera. Empezamos bien. En total pude conseguir 3 stacks y 39 de escombros ancestrales. Lamentablemente ya me quedé sin TNT. Así que volvamos a casa de una vez. Vamos a llevarnos estos bloques de oro. Vamos a calentar de una vez los escombros. Esperemos un ratito. Agarramos todos los fragmentos y en total pudimos conseguir 57 lingotes de netherite. Y eso sí, aquí tengo unos cuantos escombros más, así que de una vez los voy a agarrar. 60 lingotes de netherite. Dios mío, casi un stack. Ya tengo todo para poder terminar estas armaduras, así que vamos a hacerlo de una vez. Primero hay que hacer todas las piezas de netherite. El lado bueno es que aquí tengo unas cuantas mejoras, así que vamos a hacerlo de una vez. Ahí tenemos una. Acá estamos haciendo la segunda, tercera, cuarta, y me hacen falta unas cuantas más. Así que con los diamantes de mi inventario voy a multiplicar unas que otras. Vamos a llevarnos estos diamantes de acá. Gente, no sé qué pasó, pero se detuvo la grabación otra vez. Es que esto yo no me lo creo, se los juro. Yo creo que necesito una nueva PC o algo así, porque se detuvo otra vez la grabación. Me pasa casi en todos mis videos, no sé por qué, pero no importa. Les narro qué es lo que hice, que fue poquito. Puse todas las armaduras de netherite gracias a que multipliqué las plantillas. Y ahora les estoy poniendo sus respectivos ornamentos para que estas estén pintadas. Estamos a punto de tener todas las armaduras de netherite con sus ornamentos. Así que eso es lo que estamos haciendo. No sé por qué siempre me pasa esto a mí. Creo que tengo mala suerte. Es que esto no es un video de Obi-Romo sin un fail. Última armadura.
Logro desbloqueado. No sabía que te daban un logro. Aplica estas plantillas de herrería al menos una vez. Espiral, hocico, costillas, guardián, silencio, vex, mares, buscamino. Ah, pensé que era por tener todas las armaduras del juego por un momento. Eso estaría súper genial. Pues GG's, amigos míos, lo completamos. Todas las armaduras del juego con netherite. 16 armaduras en total. Todo esto está hecho con lingotes de netherite, así que fue sumamente complicado. Y así es, amigos míos, llegó la hora de hacer un proyecto sumamente complicado. Y se trata de nada más y nada menos que el beacon de netherite. Lo vamos a tener justo en esta sala. Creo que este es el mejor lugar para tener este beacon. Pero eso lo vamos a dejar para después, ya que llegó la hora de vaciar este templo marino. Para eso voy a necesitar muchísima grava. Así que yo creo que ya saben cómo la voy a conseguir. Ya que como pueden ver, me la gasté toda en el anterior episodio haciendo estos muros. Así que vamos a quedarnos AFK en la granja de puerquitos. Nos vemos en unos días. Hemos llegado al día 664 del juego. Y después de un ratote, por fin tenemos mucha grava. Pero tranquilos, no solo recolectamos eso, también tenemos todo esto. Y por si fuera poco, también tenemos un montón de materiales extras por si los necesitamos. Así que vamos a agarrar unas cuantas shulkers y nos llevamos toda la grava. Si se preguntan para qué la necesito, déjenme les muestro. Como ya saben, quiero vaciar este templo marino. Y para lograr eso necesitamos hacer un montón de columnas de grava. Gracias a esto, a la hora de colocar las esponjas, el agua se va a ir muy rápido. Esto va a ser muy tardado, pero si ya logramos hacer todos los bordes, entonces sí vamos a poder con esto. Deséenme mucha suerte. Llevamos la primera columna. La verdad es que estuvo bastante fácil, pensé que iba a estar más complicado. Vamos a por la que sigue. Segunda columna completada. No sé cuántas vayamos a hacer, pero le calculo como unas 12. Ya tengo unas ganas enormes de ver este templo vacío, y apuesto que muchos de ustedes también. Va a ser muy épico. Vamos a por la tercera columna. Columna número 3, número 4, 5. Esta sería la número 6. Y para que se den una idea, así es como nos está quedando. Llevo 7 en total. Solo que necesito más grava. Ahora sí, a continuar. Allá está, otra línea menos. Miren, ya estamos poniendo la grava donde está el templo. A nada de llegar a la mitad y me acabo de dar cuenta que este lo hice con 3 de espacio. Soy un bruto. Peleen mientras puedan, que dentro de poco haré una granja de ustedes. Así que ataquen todo lo que quieran ahorita, que luego no podrán. Dios mío, no sé cuánto tiempo llevo aquí, pero no importa. Este templo va a quedar vacío. Si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Otra más para la colección. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que vamos por la mitad. La mala es que ya no tenemos grava. Pero se me ocurrió que primero podemos vaciar toda la mitad del templo. Así podemos recuperar toda la grava que ya teníamos antes. Y de esa manera no me tengo que quedar AFK para tener más. Vaciaremos primero la mitad. Quitaremos toda la grava y la utilizaremos para la otra mitad. Así que déjenme les muestro cómo es que vaciaremos este lugar. Con todas las esponjas que recolectamos en el anterior episodio, iremos colocándolas poco a poco en diferentes lugares para así ir bajando el agua. Es bastante fácil, solamente tenemos que colocar las esponjas. Y como nosotros tenemos muchas, pues no es complicado. Tucu, tucu, tucu. Y es así como en un ratito vaciamos la primera parte del templo. Primera parte vaciada. Y ahora, para poder secar rápido estas esponjas, usaremos la vieja confiable. Colocamos las esponjas aquí y automáticamente se secan. Como mi asada tiene eficiencia 5, esta la rompo de manera rápida. Y de suerte salimos en el bioma de arena de almas y puedo ir rápido. Ahí lo tenemos, dos esponjas secas y 57. Bueno, a seguir con esta locura. Estamos en el día 80 del juego y solo he vaciado 4 partes. Pero el lado bueno es que ya nos estamos acercando al área del portal. Y lo más épico es que ya estamos cerca del templo. Así que de una vez voy a comenzar con esta parte. Estamos a nada de terminar. Ya nada más nos hace falta una línea. Chéquense todo lo que hemos vaciado hasta ahorita. Ya esto empieza a tomar un poco de forma, ¿no creen? Vamos a secar esa última línea y van a ver qué es lo que vamos a hacer ahorita, que va a ser sumamente épico. Señoras y señores, lo logramos. Tenemos toda la mitad del templo marino vacío. No les voy a mentir, esta cosa fue sumamente tardada. Creo que nunca había hecho un proyecto tan grande en toda mi vida. Así que si quieren ver este templo vacío, no olviden dejar su me gusta. Y ahora tal vez se pregunten, ¿cómo le vamos a hacer para quitar toda la grava de manera rápida? Pues déjenme les muestro. Simplemente tenemos que poner una antorcha en la parte de abajo para que todos los bloques se rompan. Tenemos que hacer esto en todas las filas. En vez de quitarlo con la pala, directamente la antorcha lo hace todo por nosotros. Así que esta es la táctica que vamos a utilizar para poder quitar todo esto. Nos vemos cuando todo esté despejado. Gente, les tengo una mala noticia. ¡Mentira! No hay ni una mala noticia. Terminamos
acabamos de quitar toda la grava del templo. Se la creyeron. Chéquense esta locura. Miren cómo lo dejamos. Si se ve increíble y solo es la mitad, chéquense cuando todo esto esté vacío. Eso sí, me acabo de dar cuenta que en la parte de abajo igual hay mucha agua, así que habrá que quitarla toda. Pero eso va a ser para el siguiente episodio, porque tengo algo planeado para este gran final. Por cierto, recolecté toda la grava y la tenemos en estos cofres y en estas shulkers que están aquí. Así que en el próximo episodio tengan por hecho que este templo va a estar vacío. Pero ahora sí, ¿qué vamos a hacer para este final? Llegó la hora de capturar un nuevo mob. Hace mucho tiempo no construyo nada aquí afuera, así que creo que puede ser genial tener un amigo por aquí. Solo que primero voy a aplanar todo esto. Y no sé si se dan cuenta, pero hay un poco de lag cuando miro hacia este lado. Me imagino que la culpa es de todos los ajolotes que están viviendo aquí atrás mío. Así que lo siento mucho, pero los voy a tener que dormir. Ya está, nada más sobrevivió uno. Ahora sí se siente todo mil veces más fluido. Todo este hueco hay que desaparecerlo. Y toda esta zona hay que conectarla con la de allá. Ya tenemos una zona amplia para traer al nuevo mob. Para su casita vamos a utilizar ladrillos de prismarina y también mucho vidrio. Vamos a hacer un cuadrado o rectángulo grande y todo lo del centro lo rellenamos. Ahora, rodeamos con vidrio y que esto tenga 10 bloques de alto. Hacemos una capa de tierra y llenamos todo de agua. Ya podemos quitar toda la tierra de nuevo. Creo que ya saben cuál va a ser el mob que va a vivir aquí. Y si no saben cuál es, estoy hablando del guardián anciano. Para poder lograr eso, le voy a tener que subir otros 2 pisos a esta construcción para que no se vaya a salir. Y ahora tendremos que construir un portal al Nether grande en la parte en medio. O creo que hasta con uno chiquito basta. Vamos a encenderlo y esperemos esté linkeado al techo del Nether. Efectivamente, está linkeado aquí arriba. Ahora vamos a entrar y hay que checar dónde nos deja. Bien, nos dejó acá en la alberca. O más que en la alberca, la pecera. Vamos a quitar estos bloques. Vamos a apagar este portal. Y ahora, con todo lo que tenemos en este shulker, podemos traer al guardián anciano. Déjenme les muestro cómo lo vamos a hacer. Primero necesito una etiqueta para que este no vaya a desaparecer. Utilizaré el nombre de este suscriptor, así que felicidades a este crack. También, ya que estoy, le voy a poner nombre a esta pala. Felicidades a este otro suscriptor. Y por qué no, también al pico, ya que estamos. Felicidades, crack. ¿Saben qué? Ya lo pensé bien. También vamos a ponerle nombre a este otro pico, ¿por qué no? Ya tenemos otros 4 nombres de suscriptores en nuestras cosas. Ahí tenemos el templo marino. Lo primero que hay que hacer es drenar todo el agua de aquí adentro. Genial, lo tenemos. Vamos a colocar un portal del Nether aquí adentro, uno más o menos grande. Lo encendemos y entramos. Vamos a romperlo rápido. Lo linkeamos aquí al techo del Nether. Y ahora protegemos los bordes para que no se vaya a salir. Tocaría colocar un camino de vías que llegue hasta el portal donde pusimos la pecera, que fácil lo hacemos con vías grises y vías rojas. La casa debería estar hacia esa dirección. Ahí se alcanza a ver el portal principal. Vamos a hacer este portal más grande. Vamos a colocar un bloque de arena y un cactus. Y ahorita van a ver para qué nos va a servir eso. Encendemos y checamos que nos dejen la pecera. Si nos dejan la pecera, significa que todo salió bien. ¡Excelente! Protegemos. Y voy a hacer más grueso aquí atrás porque no vaya a hacer que traspase el muro. Todo listo. Nada más faltó agregarle energía a estas vías. ¡Entramos! Le ponemos la etiqueta rápido y hay que empujarlo para que entre. Bueno, entró solito, eso fue bastante rápido. Ahora entramos y rezamos que esté en el Nether. Está acá en el Nether y no se salió. Vamos a apagar este portal. Y ahora, ya que está ahí centrado, hay que empujar el vagón. ¡Vamos! Ahí lo tenemos, gente. Un guardián anciano yendo a la base, ¿lo pueden creer? Chéquense esta locura. Si se preguntan para qué es el cactus que puse, es para romper el vagón y que así este entre. Por favor, Diosito, que haya caído en la alberca, no pido mucho, vamos, sí, todo calculado a la primera. Tenemos al guardián anciano capturado. Eso sí, necesito una cubeta de agua, ya que aquí abajo me hizo falta este pedacito. Quitemos el portal, pero primero tomemos esto, porque si no vamos a tardar una eternidad. Una filita de tierra para que no vaya a quedar el agua así toda fea. Y GG's, amigos míos, ahí lo tenemos, un guardián anciano capturado en nuestro hardcore. Nueva mascota para la colección. Por el efecto no me preocupo, ya que está bastante lejos, hasta aquí nunca va a llegar. Todavía nos quedan 4 días y esto de capturar mobs es divertido, no les voy a mentir. ¿Qué otro puede ser complicado de conseguir? Creo que ya sé cuál es el que vamos a traer, solo que este sí va a ser un poco más complicado. Vamos a quitar todas estas vías y entonces esta será el área. Esta vez pondremos piedra del End y rodearemos con vidrio morado. Creo que con esto ya di suficiente spoiler para que sepan cuál es el siguiente. A este sí le vamos a tener que poner techo.
Vamos a quitar ese bloque, vamos a colocar unas vías y prácticamente estaríamos listos. Esta vez pondré el nombre de este sub. Y también me di cuenta que mis botas y mis pantalones no tienen nombre. En las botas irá este y en el pantalón este otro. Bien, felicidades a estos tres nuevos subs. Volvamos a encender este portal. Entremos a este y vámonos al end. Toca llevar un shulker de ahí a ese portal que está en la parte de aquí abajo. Primero haremos un camino de tierra hasta la parte de ahí. Ya que llegamos, llenaremos todo con vías grises. ¡Benditos Endermans! Se están robando mi tierra. Con un barco secuestramos a uno de estos shulkers. Shulker, entra al barquito. Yo sé que tú quieres entrar al barquito. Vamos, acá lo tenemos. Vamos a ponerlo entre las vías, justo así. Y ahora con el vagón. ¡Ah, tú no, shulker! ¡Y el shulker! Dios mío, sabía que esto iba a estar difícil. Benditos shulker, se portan muy mal. Bueno, no importa, todavía quedas tú. Entra al barco. Empujamos el vagón y el shulker va todo derecho. Segundo intento. No falta ni un solo bloque de tierra, así que todo está saliendo bien. El shulker debería de entrar a este portal que está aquí. ¡No! ¡Lo empujé! ¡Soy un bobo! ¡Shulker, regresa! ¡Shulker, regresa! Tendré que liberarlo. Benditos shulker, son terribles, no lo puedo creer. Tendremos que maniobrar por aquí. Pórtese bien. Entra al barquito. Ya está, tenemos todo listo. Ahí va de nuevo el shulker. Ahora sí entro. ¿Qué? ¡No entró el shulker! ¡Ya mataste! Tendremos que proteger los bordes para que no se vaya a salir. Aquí tenemos a este otro. Vamos a ponerlo en la parte de aquí. Empujamos. Y ahí va, lento pero seguro. Pero ¿qué pasó, benditos Endermans? Quitaron el suelo otra vez. ¿Qué hace usted acá? ¡Quítese! Empujamos y ahí va nuestro shulker. Hacía falta un bloque pero cruzó. ¡No! Aquí hace falta este pedazo. ¡Uy! Dime que cruza, dime que cruza. ¡Lo hicimos justo a tiempo! Vamos a ver qué pasa. Ahora sí se fue. Entramos. ¡No, shulker! Dios mío, me va a dar algo. En teoría ya no se debería de salir. Aquí tenemos este arriba. Lo tenemos, es nuestro. Vamos a caer en la tierra. Bien, empujamos. ¡Y se cayó el shulker! ¡No puede ser esto posible! ¿Pero por qué estos Endermans están molestos conmigo? Yo soy el que debería de estar molesto con ellos. ¡Dios mío! ¡Acércate, fiera! ¡Pelea! Eso creí. Empujamos. Y ahora sí, después de 2000 años lo logramos. Shulker, no te caes. Vamos, el Shulker no se cayó. Sigue aquí. Vamos a liberarlo. Y se quedó ahí. Perfecto. Aquí está el Shulker. No te vayas, por favor. Hay que atorarlo en el barquito como lo hicimos hace un rato. Y ahí quedó bien. Vamos a hacer un camino hasta llegar al portal de en medio. Ya tenemos todo listo, así que es ahora o nunca. Vamos, Shulker, súbete al vagón. Ahí va. Por favor, Shulker. Vamos, Shulker, entra. No, bendito Enderman, ¿qué haces aquí? No, los bloques. Están matando a Shulker. Quítate, bendito Enderman. Entró el shulker, no me di cuenta. Está en la esquinita. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí está la hitbox del barco. Vamos a romperlo. Y el shulker entró, vamos, no lo puedo creer. Entramos nosotros también. Y ya está anocheciendo, ya va a ser el día 700. El shulker debería de estar en el 00, que debe ser aquí. Miren, ahí está el shulker, aquí lo tenemos. Vamos a poner la etiqueta y vamos a subirlo al barco. No me pueden hacer esto, de verdad. En la última noche. Tremendo fail. No me lo creo. Gente, depositen música triste de fondo, por favor. Día 700 del juego. Amigos míos, un F por el shulker caído. Pero un GG's por el guardián anciano que capturamos. Claro que sí. Tremenda granja la que nos marcamos en este video. Y este proyecto va a quedar simplemente épico. No puedo creer que por fin hayamos completado todas las armaduras del juego con Netherite y que por fin vayamos a empezar nuestro proyecto del beacon de Netherite. Amigos, muchas gracias a todos por haber visto el video hasta el final. F Shulker ya no nos dio tiempo, lo dejaremos para el siguiente. No olviden dejar su me gusta y suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos del 700 al 800.